Hola amigos, bendiciones, fuerte abrazo. Bueno, en esta ocasión vamos a ir al veterinario. Tenemos malo a nuestro tilín acá, pues, y no sé qué le pasó, ¿va? Incluso pues le está saliendo unos, como unos granitos, como forma de, ¿cómo le llaman eso? Me olvida el nombre. Como alergia, ¿va? Como forma de alergia, algo así. E incluso a veces para agacharse él llora, para levantarse, perdón, llora porque se agacha y cuesta que se levante. Nene, véngase. Entonces, ahorita vamos a agarrar para allá. Vamos a ir a ver qué onda que tiene nuestro tilín, nuestra mascota. Ya que pues, realmente nosotros lo queremos mucho. Desde pequeño, desde muy temprana edad, puedo decirlo, lo trajimos acá. Prácticamente no es mío, es de Emily. Yo a ella se los regalé hace un año, creo que es, casi va cumpliendo el año, la mascota. Entonces, de igual forma, yo siempre apoyo a Emily en lo que es en la salud del nene, podemos decirlo. Cuando él come, pues le cuesta bastante, como que le duele la garganta, no sé qué onda va, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ahí está la flaca, pues preocupada por el linfa, nene. Ah, nene. Pobrecito, nene. Ya lleva también como 3 días con dolor como en el cuello. Cada vez que se baja así para querer comer, como abajo le ponemos su plato, comienza a gritar y anda algo como... Llora, él llora. Como rígido, anda así y no se mueve para los lados. No está bien, como bien parado, así, algo así doblado se mira. Normalmente él juega, tiene peluches para jugar, pollos de plástico. Y ahora no juega porque se golpea, le duele y no ladra tampoco. Le duele. Ladra, pero poquito. Yo digo que hubiera inflamado la garganta, dijo él. Algo así lo tomo yo, pero en él. Algún mal movimiento hizo, como él se pone a jugar ahí con los palos, jala y le hace así. Algún mal movimiento hizo. Claro. Entonces, para dormir le ha costado, ya lleva como 3 días que casi no duerme. Sí, no duerme bien. De que no puede agacharse así para dormirse. Entonces vamos a ir a ver, y también esa alergia que tiene, ¿va? Es feo. Ya le compramos pues, una pastilla. Ajá, de la alergia le compramos una pastilla. No me acuerdo cómo se llama, pero es algo carita la pastilla. Casi 200 varas con toda la pastilla. Y se la dimos hace como una semana, pero las pulgas sí las botó. Pero esas ronchitas no se le quitaron como a veces como alergia. Ya va. Vamos a ver. Venite, vamos. Nene, vamos. Nene, vamos. Vamos. Vamos, mamá. Venite. Ah, oh, es bien obediente, miren. Ahí va, tranquilito, ven, obedece bien. Bueno, vamos a montarlos a la nave espacial. Nos vamos a montar en el helicóptero. Vamos a llevar adentro. No, nene. Entonces, el chito lo cuidamos bastante. Porque realmente cuando nuestro bebé, pues, falleció, lo sentíamos bastante vacío. Como es en nuestro corazón, en nuestro hogar a la vez. Entonces este chichito nos trajo alegría, podemos decirlo, ¿ah? Porque jugaba con él, con mala llave. Mira, de la misma alergia, ¿ve? También le salió eso. Ay, joder, el teléfono. Mala llave. De la misma alergia le salió, se le estaba cayendo el pelo y se quedó peloncito de aquí, ¿sí? Por la naricita. No sé qué onda, pero el pelo está caído. Se va a saltar ahí al monte. Pasa que este chichito es muy delicado, muchachos, no me lo crean. No puede ni, a veces se pone a ver, puso a jugar un sapo y como que lo afectó también. Emily, pone algo ahí, digo yo, en el sillón, porque no va a aruñar todo acá. Vamos a traer un trapo. Bueno, ahí está, entonces ahorita nos vamos a ir aquí. Ya estamos listos, ok. Emily ahorita fue a traer un trapo para poner por acá, porque si no, me puede dañar eso, ve. No, y se ve feo, va, ya rotos, con hoyos, pues se ve feo, pues. Entonces yo creo que cuidado, pues, no es nada malo. Le pongamos un trapo o algo así para que el nene lo suba por acá. Ahí está, mira el viento. Él ya sabe, ve. Ahí está listo para subirse, pero nene. Bueno. Ahí está, y ahí está. El nene le gusta ir viendo la ventana, creo que él se va aquí y yo me voy aquí. Vamos para acá. Ahí está, Voy a meter aquí. Vaya, nene. Nene, ahorita le va a doblar para subir. Agarrarlo despacio. Mira, él ya sabe. Despacito, papá. Bueno, ahí va Tilín. Bueno,
lloró, pobrecito. Ay, no lloré, el niño. Va, tranquilo. Hay que dejar el niño porque... No, no, bueno, entonces ya vamos saliendo de casa, dijo alguien. Ahí vamos a Tilincito ya. Bueno, nene. Mira, nene, vamos a ir mucha. Chistoso se mira. Ya mero viene manejando. Nene. Hola, Tilín. Me vamos a llevar a curar. Me vamos a llevar a curar, perro bravo. Nene, nene. Bueno, ya vamos listos de camino. Ya nos vamos a. Ahí va, mire. Tranquilo, va a ir. Parece patojo. Hola, mi nene. Ahí va concentrado mirando para adelante, va. Bueno, ahí viene la flaca. Vamos, flaca. Pasate para ese lado y el nene se pase para allá. Bueno, ahí vamos para afuera, ahí va Tilín, mire. Él le gusta ir viendo la ventana. Ahí él siempre ahí se va. Se va paradito ahí, le gusta andar así en la ventana viendo las patojas. Ahí viendo si conquista alguna patoja ahí, una muchachita ahí. Él así le gusta ir y cuando pasan otros carros a la par, se le queda viendo porque él va en la ventana. A él así le gusta. Desde bien. Chiquitillo sí le ha hecho, ¿eh? Es bien, como dijera yo. La gente se queda viendo así como, ¿qué onda? Porque aquí es raro ver a un perro que ande así o que lo anden paseando, ¿no? Casi no sale. Ahí viene mi hermano, anda con la Allison, anda están comprando. Anda comprando, mira, está mi sobrinita. Mi flaquita, digo. Bueno, ya salimos a la autopista. Ya salimos a la autopista, ahorita ya vamos de viaje ya. Y Tilín no se piensa bajar de ahí. Ahí va Tilincito, contento y feliz. Como una lombriz vendiendo la colales, va a ir. Pero puro va a agregar. Está enfermo, pero iba contento. Bueno, la distancia del pueblo está como 25 minutos, entonces todavía nos falta que llegar. Y de igual forma, pues esperemos que le hayan solución, pues ese es el chiste de ahorita, ¿vale? Que le vayan a hallar que le vayan a poner una inyección para, no sé, para ese mal, digo yo, para esa alergia. Mal de tomar, ¿sabes? Y ese dolor que siente, dijo alguien. Todo eso va, entonces ahí vamos a ver. Entonces, amigos, lo dejamos, flaca, nos despedimos. Bendiciones para todos, ahí vamos a ver cómo siguen. Esperamos que Dios ya va a estar mejor. Sí, mucha buena onda, adiós ahí, bendiciones.